hacemos ahora? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Un poco de ambos? Lo que tú decidas, Star-Lord. ¡Un poco de ambos! Son horas de ganar. abcdim.cl, ofertas las 24 horas del día. Año nuevo en la Torre Entel. Sigue la estrella de los precios bajos, líder. Universidad San Sebastián, 5 años acreditada. Renault Clio. Decídete a hacerlo con Scotiabank. Presentan Ahora Noticias. Y solo quedan unas cuantas horas para despedir este año 2018. Miles de chilenos viajaron a Valparaíso para disfrutar del Año Nuevo en el mar, mientras que acá se preparan las distintas celebraciones en varias comunas del Gran Santiago. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo. Bienvenidos a esta edición de Ahora Noticias, último día del año. Estoy diciendo lo obvio, pero hay que recalcarlo y va a estar marcado este noticiero, por cierto, con esa premisa. De hecho, abramos la pantalla, señor director, porque estamos en distintos puntos. Estamos en el Cerro Calán. Estamos llegando a este punto a esperar también las 12 con la gente. Hasta a eso de las 11 más o menos de la noche va a llegar el alcalde para poder esperar las 12 en punto y los fuegos artificiales. Perfecto, Catalina, muchísimas gracias. Bueno, vamos a entregar la información muy relevante para esta noche. Si va a salir de su casa en las próximas horas, Metro de Santiago tiene un plan para este fin de año. Vamos a revisarlo acá. Las líneas 1, 4 y 5 extienden su servicio hasta las 2 de la mañana. Toda la línea 1 está operativa, a excepción de la estación Moneda. Usted comprenderá que está toda la gente ahí. Y ojo, porque por la superficie habrá desvíos por la Alameda, afectando a 50 recorridos del Transantiago. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar respecto de la línea 4, que también va a funcionar hasta las 2 de la mañana, como les decía? Bueno, va a tener servicios especiales en las estaciones que usted ve en pantalla: Tobalaba, Plaza Egaña, Macul, Vicente Valdés, Trinidad, Hospital Sotero del Río, Plaza de Puente Alto. Es decir, no va a parar en todas las estaciones, para que lo tome en consideración. Revisamos la línea 5, señor director, usted me ayuda con la siguiente lámina. Claro que sí. ¿Cuáles van a ser, con el mismo horario, hasta las 2 de la mañana, las estaciones? Plaza Maipú, Laguna Sur, Pudahuel, San Pablo, Quinta Normal, Plaza de Armas, Baquedano, Irarrázaval, Ñuble y Vicente Valdés. Para quienes son usuarios del Metrotren NOS, buenas noticias, porque también va a funcionar en plazo extendido hasta las 2 de la mañana y con todas sus estaciones full operativas. Y un muy buen consejo, ¿eh?, antes de todo esto: cargue la tarjeta VIP con anticipación, porque las boleterías sí van a cerrar a las 23 horas. No pase zozobra. Bueno, vamos a otros temas. Dejamos el Año Nuevo un poquito de lado para contarle que 96 millones de pesos y las cámaras de seguridad
Se llevaron tres delincuentes esta madrugada desde los estacionamientos frente al Teatro Municipal de Santiago. Bueno, la policía investiga por qué los guardias demoraron 4 horas en denunciar este asalto. Portaban armas de fuego y actuaron a rostro cubierto. Así llegaron al menos 5 subterráneos del estacionamiento frente al Teatro Municipal. 96 millones de pesos sacaron de las cajas recaudadoras. No fue lo único que se llevaron. Se ha logrado posicionar que los sujetos en la ejecución del delito también sustraen los DVR de las cámaras existentes al interior de los estacionamientos para no poder existir registro. Levantamiento de huellas, revisión de cámaras aledañas al subterráneo, diligencias que buscan datos más concretos de los 3 prófugos. Se interroga también a 2 guardias, ambos maniatados en el asalto, y es que algo en su actuar no cuadra. El hecho transcurre conforme a la dinámica y la recopilación que estamos haciendo en el sitio de suceso a las 2 de la mañana aproximadamente, y el hecho es reportado aproximadamente a las 6 de la mañana. La PDI investiga la conexión de este con otros robos a estacionamientos en el centro de Santiago y no se descarta la colaboración desde la empresa para cometer el delito. Misma teoría que se baraja en Independencia tras el robo de 16 millones de pesos desde este supermercado usando el método del oxicorte. Rompieron la barrera lateral de seguridad. Se hizo una revisión de todos los accesos del supermercado, los cuales estaban todos con sus candados intactos. Ninguno de los delitos tiene aún detenidos. 7 sujetos en total, prófugos con millonarios botines y que tienen a las policías buscando pistas desde la madrugada. La defensa de 3 de los exfuncionarios del GOPE que participaron del operativo que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca pidió que se realice la reconstitución de escena y también evalúa solicitar la exhumación del cuerpo del comunero mapuche. Mientras tanto, continúan los incidentes en la Araucanía y Andrés Ramírez preparó el siguiente informe. El eco de esos disparos de ese imborrable día es inagotable. Javier Jara, abogado de 3 de los ex integrantes del GOPE que participaron en el operativo que terminó con Camilo Catrillanca muerto, pidió que se realice una reconstitución de escena y hasta evalúa pedir la exhumación del cuerpo. Para el abogado no hay intención homicida, pero la fiscalía piensa distinto. Yo creo que es la única manera dar por descartado que esto fue un ajusticiamiento, como lo han pretendido algunas personas. Para el abogado no hay intención homicida, pero la fiscalía piensa distinto. Solo la justicia, y no en un tiempo breve, tendrá un veredicto. Y mientras tanto, en la Araucanía se vive una tensión constante. Ataques incendiarios, carreteras tomadas, y lo mismo pasa con algunos fundos y con la municipalidad de Ercilla. Hemos presentado hoy día 2 querellas por invocando la ley de seguridad interior del Estado, en particular por todos los hechos que hemos tenido el fin de semana. Hay que prestarle primer auxilio. Desde el mismo 14 de noviembre, el día en que la bala del Comando Jungla mató a Camilo Catrillanca, las protestas solo han aumentado, lo mismo que el debate sobre la situación en la zona. Desde todos los sectores proponen soluciones. La región de la Araucanía hoy día necesita con urgencia un plan de contingencia, un plan de seguridad para poder hacer frente a aquellos violentistas que han llenado de temor, han llenado de incendios, han llenado de tomas la región de la Araucanía. Otra medida que el gobierno puede implementar con rapidez es disminuir la parafernalia policial y aumentar proporcionalmente la inteligencia para dilucidar con claridad quiénes son los autores de los hechos de violencia. En las últimas horas se reforzó la seguridad para evitar tomas de carreteras y fundos. De hecho, durante la tarde, Carabineros tuvo el tránsito cortado por el desalojo de 2 predios que estaban tomados en Victoria y Paynahuey. El último asalto a una joyería en el Parque Arauco nuevamente pone en tela de juicio las medidas de seguridad que se ven sobrepasadas en este tipo de recintos, los malls. De hecho, en Las Condes, entre enero y septiembre de este año, la mayor cantidad de hechos delictuales se concentraron en estos grandes centros comerciales. Los detalles en el informe de Fabián Sánchez.
En cuestión de segundos, un grupo de delincuentes evidenció una vez más lo frágil de las medidas de seguridad de los centros comerciales. Un par de combos hechizos, algunos miguelitos y dos vehículos para escapar fue todo lo que necesitaron los ladrones para sustraer un botín millonario de joyas y relojes exclusivos en el Parque Arauco de Las Condes. Asalto que vuelve a traer a colación los protocolos y normas de seguridad con la que cuentan las joyerías, que son vulneradas por estas bandas delictuales que no encuentran resistencia alguna. A los expertos en prevención del delito, la poca inversión es uno de los principales problemas. No puede ser que existan vitrinas que no tengan vidrios, que tengan condiciones de blindaje. Aquí tienen que tener buenos equipos de comunicaciones, la comunicación efectiva con las policías, eso es básico. Y es que solo en Las Condes la mayor cantidad de hechos delictuales desde enero a septiembre de este año se concentró en los cuatro grandes centros comerciales que hay en la comuna. Incluso en toda el área del retail, casi el 15% de los delitos ocurridos durante el primer semestre de 2018 hubo violencia de por medio, según la Cámara Nacional de Comercio. Las joyerías, las relojerías, que son lugares en que hay elementos muy valiosos y de fácil reducción para un delincuente, obviamente que tienen que tener medidas especiales y creo que eso faltaron esta vez. La ubicación de las joyerías en los centros comerciales también es un punto a considerar, dicen los expertos, para prevenir asaltos de este tipo. Si bien no es el ítem más importante, eso sumado a la información que poseen los delincuentes, hacen que tengan un mayor porcentaje de éxito al robar. Al ingreso o a la salida, donde hay escaleras o pasos de escape, indudablemente que eso mitiga, el no estar ahí, mitiga el accionar tan fácil de los delincuentes. El delincuente espía, vigila, somete vigilancia a sus futuras víctimas. Y siempre la información, a veces, de las mismas víctimas coopera. Los horarios, el tema de la colación, cuando queda menos personal, todo eso lo está estudiando el delincuente. Por lo mismo, el municipio ya agendó una reunión en los próximos días con los encargados de la seguridad del Parque Arauco, una que también contaría con la participación de carabineros para evitar que esta postal vuelva a repetirse. Bueno, le contamos ahora que esta tarde se llevó a cabo el funeral del conocido instructor René O'Ryan, quien después de una ardua lucha contra el cáncer murió ayer a los 53 años. Tras una emotiva ceremonia en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Vitacura, amigos y familiares dieron la despedida a O'Ryan, quien participó en diversos programas de televisión, ganándose el cariño de sus compañeros y por supuesto también de los televidentes. El instructor, como lo recuerdan sus más cercanos, murió después de 2 años de lucha contra el cáncer de esófago y deja tras ese tiempo un legado de lucha. Los restos de René O'Ryan fueron llevados al Parque del Recuerdo y fueron despedidos en una ceremonia íntima junto a su familia. En otras informaciones, el sobreseimiento parcial del caso Matute decretó la ministra del caso, Carola Rivas. Con esta resolución judicial, el proceso queda a un paso de ser archivado para siempre, sin dar con los responsables del crimen del joven universitario penquista. En junio de 2014, la ministra Carola Rivas tomó la investigación por la muerte de Jorge Matute Jones. El caso venía de ser sobreseído en 2 ocasiones. La familia manifestó su total apoyo y creció la esperanza acerca de aclarar quiénes y cómo terminaron con la vida del joven universitario. En el camino se estableció que Coque murió por consumo de pentobarbital que terceros le suministraron aparentemente con el objetivo de abusar de él. Pese a las conjeturas, la magistrada no logró cerrar el círculo en torno a los responsables. Sin nuevos antecedentes, este lunes anunció el sobreseimiento temporal de la causa. Por no haberse podido concretar ninguna resolución en cuanto a la participación de autores, cómplices o encubridores en el delito que ha sido establecido en relación a la muerte de Jorge Matute Jones. Y es que el último paso para evitar el cierre de la causa lo concretaron hace un mes los abogados de la familia. Solicitaron 5 nuevas diligencias, incluso interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones para que la ministra cumpliera con dicha petición. Pero hace 2 semanas el tribunal penquista no dio lugar al requerimiento y de este modo el sobreseimiento del caso era prácticamente un hecho. No todas las diligencias que solicitamos fueron acogidas, algunas fueron rechazadas, nosotros apelamos de ello y la Corte de Apelaciones de Concepción obviamente confirmó la resolución de la ministra y claro, ya no existe nada más por realizar.
En entrevista con Ahora Noticias, Alex Matute aseguró que era una decisión esperada, aunque no ocultó estar dolido él y su madre. He tenido pérdidas muy dolorosas, no solamente Coqui, sino también mi padre. Pero yo espero que algún día, no solamente por el bien de mi madre, sino por el bien de una ciudad y del país, se sepa realmente lo que pasó con Coqui. Y Dios quiera que nunca más en Chile esto vuelva a ocurrir. La ministra Carola Rivas tiene un plazo de 5 años para decretar el sobreseimiento definitivo y el archivo de la causa. Aunque de no mediar la aparición de algún testimonio nuevo o un dato clave, lo esperado es que lo haga en los próximos meses. Y de este modo, tras 19 años, el caso termine tal como hoy, sin responsables. Le contamos que el desempleo volvió a subir durante septiembre y noviembre, pero comparado con el año pasado, porque la curva de este 2018 va a la baja. Hay más gente buscando trabajo, hay más oportunidades también, y de paso, más cotizantes en el mercado, lo que significa más empleo asalariado con leyes sociales. Ahora, ¿cómo se explican estos resultados? Catalina Muñoz preparó un informe. Juegos artificiales y celebraciones, aún un recuerdo del año pasado para usted, que está a horas de volver a vivirlo. Pero para el gobierno todo...